Hello, hello, good evening. Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. Esta noche vamos a estar trabajando juntos. Su facilitador, Carlos, estará con ustedes el día de mañana. Mi nombre es Elena y con mucho gusto vamos a trabajar esta hora. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Yes. ¿Será que nos escuchamos? ¿Sí? Buenas noches. Sí, buenas noches. Great, very good. Thank you. Ok, ¿tenemos algún ejercicio que quieran que veamos en la plataforma? ¿Algún ejercicio que han tenido alguna duda o que quieren que desarrollemos juntos? Con mucho gusto vamos en este momento. ¿No? ¿Estamos bien con la plataforma? Yes. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a iniciar. Vamos a hacer primero un breve repaso del verbo to be. Yo sé que ustedes lo han estado trabajando con Carlos, pero en este momento vamos a hacer así un refresh, ¿verdad? Para que iniciemos acá con los ejercicios que están programados. Sé que Carlos les ha enviado un documento con el que vamos a trabajar esta noche. Y vamos a iniciar acá. Vamos a ver. Let's remember. We have I am a student. Luego tenemos para el pronombre he, la forma del verbo to be is. He is. He is a teacher. She is a journalist. It is a book. We are mechanics. And then we have you are pilots. They are policemen. Lo importante acá es que recordamos que este sujeto va conjugado con esta forma del verbo. And they go together all the time. They go with I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Siempre van juntos, esa manera de conjugar. ¿Ok? Are we okay? Yes? Seguimos entonces. Vamos a practicar acá. Veamos. Complete with am, is, or are. Let's say. Fidel, number one, please. Fidel? Okay. Catherine Acevedo, number one. Okay, Maribel Pineda, please, number one. Yes, my name is Lopez. Very good. My surname is Lopez. Very good. Surname is the same as last name. Surname is Cruz Lopez. Mendoza, Menéndez, that's surname. Very good. Okay, Ronnie Ortega, please, number two. We are from Madrid. Nice. We are from Madrid. Very good. Okay, Aurora Marinero, number three. Aurora, el micrófono, please. I am Ana. Yes, very good, very good. Okay, veamos acá. Adriana Baires, number four. Adriana. Yes.
Yes, number four, please. ¿No me escucha? Ahora sí la escuchamos. Okay, okay. Sorry. Antonio and Juan are in room 7. Beautiful, very good. Antonio and Juan are in room 7. Yes, very good. Andy Silva, number 5. You are in class 3? Yes, okay. You are in class 3. Very good. That's number 6. Very good. Dagoberto, please, number 5. The teacher is English. Nice. The teacher is English. Brenda, number 7. She is a student. Beautiful. She is a student. Very good. Okay. Esto es un repaso. Ustedes ya lo han hecho, ya lo han practicado varias veces con su facilitador. Muy bien. Y ahora vamos a hacer este ejercicio. Miren, tenemos acá 18 oraciones en las cuales ustedes van a ubicar la forma correcta de la conjugación del verbo to be. Por favor, tomen un screenshot o una foto y nos vamos a ir a los breakout rooms a practicar. Y luego regresamos para desarrollarlo juntos. ¿Tenemos ya la imagen? No, no. Ok, ok. You let me know. Ready? Yes. Yes. Super nice. Very good. Si la pueden compartir en el grupo, les voy a agradecer. Para que ya la tengan todos. Thank you. Okay, let's go to the breakout rooms. Super nice. Let's see. Vámonos con grupos de 4 participantes, ¿verdad? Por aquello del internet, el viento que a veces puede estar interfiriendo. Okay, I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Thank you. Very good. Thank you. Click on join, click on join. Very nice, very good. Yeah, very good. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Ok. Carla, ¿me confirma si tiene la invitación? No, no, teacher. No me ha llegado. Es que se me cortó la conexión. No se preocupe, yo se la envío de nuevo con mucho gusto. Bueno, gracias, muy amable. Ok, there you go. Thank you, hoy sí. Ok, very good. No sé cómo lo organizamos. Uno, empezamos. ¿Sí? Tenemos que ir completando, ¿verdad? Entonces vamos haciendo uno y uno. Compañero, buenas noches. Soy Ani. Fíjense que el día de ayer no me pude conectar porque estaba lejos de mi casa. Entonces me siento algo perdida porque no estuve en la clase de ayer. Así que si gustan, escucho porque realmente no entiendo mucho ahorita. Ah, ok. Sí, en este momento vamos a completar, por ejemplo, el verbo to be, con ese estamos trabajando, y vamos a completar si es am, si es are, si es is, en los espacios en blanco. Pero veamos la dinámica en la que vamos a trabajar. Veamos. Are brown. Tom and Mike, are friends. Es the verb to be, ¿verdad? Yes. Yeah, verb to be. Fine. My mother is a teacher. Si hablamos de ella, sería is. Sí. My mother is a teacher.
Yes. Las seis. The houses. The houses are old. Old. The house are old. Okay. Seven. The boys are. Okay. The boots. No, la siguiente, la 16. La 16, ah, ok. The girls are at the supermarket. My pencil is blue. My father is musician. Musician. Musicians. Musician. Thank you, very good, very good. I'm very happy. Susana is a tall girl. The dogs are brown. Are in the classroom. The books are in the bath. Sería la 16. The girls are the supermarket. Girls. Let's repeat, Ronnie. Girls. Girl. Very good. Girls. Nice. 17. My pencil is blue. Number one. I am very happy. 18 sería. Ya no hay. No. Ya no tengo. La 18, my father. Uh-huh. Ah, pero es que en la captura no tengo la 18. Ah. Perdón, perdón. Sí, la 18 era my father. Musician. Yes, very good. Musician. Good. Musician. Yes. Okay, let's go. Me lo llevo hoy. Okay. We are back. Nice. Super. Very nice practice. Very good. Very good. Yes, everyone is coming back. Very good. Okay. Ah, perdón, perdón. Creo que todos pensamos que se había acabado ya en el grupo. Yes. ¿No? Ajá, ya estamos regresando, sí. Lo vamos a resolver juntos. Very nice practice. Very good. Ah, ok. Very good. Ok. Here is your like. Very good. Nice practice. Vamos entonces. A resolverlo juntos, ¿verdad? Vamos a ver, acá estamos. Ok, acá estamos. Number one, who wants to do number one? I am very happy. I am very happy, very good. Number two. Susana is a tall girl. Susana is a tall girl, very good. Number three. The dogs are brown. Very good. Number four. Tom and Mike are friends. Tom and Mike are friends. Number five. My mother is a teacher. Good. Number six. The house are old.
The houses are old. Very good. Number seven. The boys are hungry. Yes, the boys are hungry. Very good. Are hungry. Number eight. Lions are big animals. Yes, lions are big animals. Number nine. The doctor is in the hospital. Very good. Number 10. She is sad today. Oh my God. Number 11. The teachers are in the school now. Very good. Okay, number 12. The cat is red. The cat is red. Can you imagine a red cat? Yes, the cat is red. Very good. Number 13. Maria is. My little sister. Maria is my little sister. Very good. 14. The students are in the classroom. Yes, the students are in the classroom. Very good. Yes, 15. The books are in the bag. Yeah, the books are in the bag. Are in the bag. Yeah, very good. Number 16. The girls are at the supermarket. The girls are at the supermarket. Very good. 17. My pencil is blue. My pencil is blue. Very good. 18. My father is a musician. Very good. Musician. Yes, very good. Muy bien. Tenemos acá la estructura de las oraciones afirmativas. Ahora vamos a recordar qué hacemos cuando tenemos una oración negativa y cómo formamos la pregunta. Solamente aquí en yes, no questions. Vamos a ver. Acá estamos ya con las respuestas y nos vamos a fijar en la número 4, por ejemplo. Tom and Mike are friends. Positive. Ahora nos vamos a la número 5 y tenemos un ejemplo de la negativa. My mother isn't a teacher. Yes, very good. Is not, isn't. Ahora vamos a fijarnos acá. En idioma inglés nosotros ocupamos el apóstrofe, no la tilde. Cuando usted esté trabajando en la plataforma, use el símbolo del apóstrofe. Normalmente está en donde está el signo de interrogación de cierre. No use la tilde porque la plataforma no se lo va a reconocer como que es correcta. Y otra cosa, el apóstrofe va donde hace falta una letra. ¿Qué letra falta acá? Oh. Oh, very good. Oh. Entonces, el apóstrofe no va en cualquier parte, va donde hace falta una letra. Veamos acá. The houses aren't old. Acá está. Ahora, cuando lo vamos a convertir a pregunta, lo que hacemos es pasar el verbo to be al inicio y luego cerramos con signo de interrogación. Y tenemos, ¿Is Susana a tall girl? Are the dogs brown? Y cerramos. Si usted se fija, tanto en las preguntas como en las oraciones afirmativas como en las oraciones negativas, siempre cerramos, ya sea con un punto o con un signo de interrogación. Pero eso es parte de la oración o de la pregunta. Eso lo debe de incluir cuando usted esté trabajando en la plataforma. Ok, vámonos entonces. Y ya con este refresh que tenemos acá, vamos a ir ya al documento que ustedes tienen, que es con el que vamos a trabajar en este momento. Veamos entonces. Muy bien. Tenemos acá, mire, este es el primer refresh. Positive. Subject, verb to be, and the complement. Y si usted ve, aquí están los puntitos, ¿verdad? Para cerrar la oración. Y tenemos, I am a doctor. She is my sister. They are English students.
Si tenemos una negativa, lo que vamos a hacer es agregar la partícula not al verbo to be. Y tenemos, I am not a doctor. She is not my sister. They are not English students. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Okay, very good. Vamos entonces con yes, no questions, que son las que iniciamos con el verbo to be. Are you a student? Question mark. Is she your sister? Question mark. Are they English students? Question mark. Y luego respondemos. Las dos primeras son ejemplos de respuesta corta y las últimas dos de respuesta larga. Yes, I am. No, I am not. Y si nos vamos con la respuesta larga, yes, they are students. No, they are not students. Are we okay? ¿Estamos bien hasta acá? Yes? Yes. Recordando, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos entonces con las WH questions. Vamos a ver. Si yo le digo, por ejemplo, Enrique, are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Fíjese cómo respondió. Yes, I am. Ahora, Enrique, what is your last name? My last name is Martinez. Yes, beautiful. Very good. Ahí Enrique no me respondió yes o no. Él me dio una pieza de información. ¿Por qué razón? Porque yo estoy iniciando con las WH questions, que son las que me permiten hacer una pregunta para obtener información. Entonces, las ubicamos al inicio y luego vamos con verb to be, subject and complement. What is your name? Where are you from? Acá también, mira. Vamos a ver. Where are you from? Luego, what is your profession? That's good. Okay. Are we okay so far? Yes? Yes. Okay. Vamos al primer ejercicio entonces. ¿Ya lo tienen ustedes? Lo voy a enviar a los breakout rooms para que lo completen. Dos minutitos y luego me los traigo para que lo desarrollemos juntos, ¿ok? Vámonos entonces con el primer ejercicio y nos vamos a los breakout rooms. En lo mismo grupo lo voy a dejar. Ok, vamos. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join, click on join. Thank you. Very good. Thank you very much. Yes. Very good. Okay. ¿Les llegó la invitación? ¿Me confirman, por favor? Okay, thank you. Felix. Felix. I am doctor. Okay. Esta es como, es una question. Pregunta. Es, are you a doctor? Number yeah. four. Number four, is she a French student? Is she a French student? Number five, Felix. El número uno sería, I am not a doctor. Two. I am a doctor. Three, are you a doctor? Four,
sería is, no, ¿verdad? Is she a French student? Fine. Are they English students? What is your name? What is your name, Jeremy? What is your name? Sí, porque no pegan. Y ahí las que seguirán parte de ese ejercicio. No, no pegan con las anteriores. No. Se va a resolver en grupo, ¿eh? Yo creo que tendría que quizás ordenar, va. What? See, what is your birthday? Okay. Si quieren las leemos todos una vez cada una, o porque lo siguiente todavía no. Yo creo que todavía no, y estas ya están. O sea, creo que es como la forma de la respuesta, no sé. Es de corregir. No, es de corregirlo. Sí. Yes. No, I am not. Sería lo correcto, sí. O yes, I am, cualquiera de los dos. El yes está equivocado. Sería no, I am not. Casi no les escucho, solamente hablen un poquitito más fuerte. No sé si es. En la número uno, no, yes, está equivocado. Entonces sería not, I am not. ¿Me alcanzó a escuchar? En vez de yes, no. Sí, ahorita sí. Not, I am. Practicing? Estamos practicando. Yes, ya yes. Terminamos. Oh my God, very good. Nice. Bueno, creo que me lo llevo, ¿verdad? Vámonos. Sí. Okay. Okay, good. Very good, we're coming back. Nice, nice. Everyone is coming back. Very good. Yeah, very good. Everyone is coming back now. Super nice. Very nice practice. Here is your like. Very good. Very nice practice. Okay, let's go and let's check together. Okay, let's see. Let's check together. There we go. Okay, now you help me. Sí podemos ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Okay, now you tell me, I am not a doctor. I am not a doctor. Very good. Here? I am a doctor. Very good. Veamos acá. Number three. Are you a doctor? Yeah, good. Are you a doctor? Very good.
Number four. Is she a French student? Very good. Okay, number five. Are they English students? Very good. Ahora quiero que noten algo. French, English acaba en mayúscula. ¿Verdad? Entonces, a diferencia de cómo lo hacemos nosotros en español, acá sí en inglés vamos con mayúscula. Ok, veamos acá. Number six. What is your name? Very good. Number seven. How old are you? Very good. Okay. How old are you? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Very good. Okay. Number nine. Are you from Mexico? Okay. Are you from Mexico? Very good. And then number 10. When is your birthday? Very good. Yes, when is your birthday? Ahora vamos a ver acá. Veamos, Brenda. When is your birthday? My birthday is November 7. Okay, vamos a ver. Vamos a ordenar la información. Usted puede decir my birthday is, o usted puede decir it's, y luego usted, it is. Okay. Y luego usted usa una de las dos preposiciones. Si usted solamente dice el mes, entonces usa la preposición in. It's in November. ¿Okay? Ahora, si usted dice la fecha completa, usted usa la preposición on. It's on November 7th. Usamos el número ordinal. ¿Okay? Vamos a ir, vamos como agregando información. Muy bien. Veamos entonces, el siguiente bloque de ejercicios es para que ustedes corrijan errores. ¡Yay! Very good. Super nice. Y tenemos acá 15 opciones, 15 oportunidades para que ustedes practiquen de esa manera. Entonces, los vuelvo a llevar a los breakout rooms para que practiquemos acá. Y luego regresamos y lo hacemos juntos, ¿ok? Todo el mundo tiene acá, ¿verdad? Esta imagen, sí. Ok. Con la que trabajar. Yes, very good. Ok, let's go then. Breakout rooms, pero ¿sabe qué? Lo voy a cambiar ahora de grupo. Van a practicar con otras personas. Muy bien. Very good. Ok. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Thank you. Thank you. Good, good, very good. Super nice. Okay. Aurora, me confirma, por favor, si tiene la invitación para que se pueda unir a los grupos. Thank you. No, I'm not. Ajá, sería, no, I am not, ¿verdad? Yes, yes. La dos, yes. Yes, they are. Okay. La tres, Andy. Yes, I am. Ajá, solo ya estoy. Ya está ya. Estamos contestando las preguntas, ¿verdad? De la anterior. Corrigiendo, no, esta es corregir estas oraciones. Porque no están buenas. Si gusta usted, Ronnie, corrija la número dos, vea cuál error le encuentra. En el error
sería... ¿O sería de agregarle? No, o sea, allí es de corregirla. ¿Cómo cree que debe de ir? O sea, porque estamos aplicando el verbo to be. No lo comprendí. Por ejemplo, en esta, acordémonos que el teacher ha mencionado que el they va con el verbo are. Are. En cambio, el she es she is o he is. Entonces, acá no tendría que ser they, yes, they is, sino que tendría que ser they are. Sí, tenés toda la razón. Así tendría que ser, entonces. Está de más porque además, la oración, o sea, la parte de afirmativa. De la respuesta es afirmativa. Ajá. Ok. Se tendría que quedar acá. Yes, I am. Yes, I am. Ok. Number two is. She her. Ajá. What is her name? We are my fans in this. Y sería my. Is my cell phone. My cell phone. Those is are. Mm-hmm. Sí. Okay. This is. Creo que sería acá, ¿verdad? This porque is es uno, ese es mi. Sí. This is my book. ¿Quién me lo corrige? Y yo creo que por ahí estamos bien ya. Ronnie. What is your name? Creo que está correcta. Porque está hablando de ella. Está incorrecta porque está hablando del nombre de ella, de los possessive. Her. Ajá. De los possessive, porque está hablando del nombre de ella. What is her name? Es como que diga my name is, entonces está hablando que es mío. Entonces ahí tendría que ser es. What is her name? Her name. Okay. Cindy. These are my friends. I creo que es are. No. What is? No, it's her name. Her. En lugar de she. Number 9 are my headphones. Correcto. Esa sería. Okay. Done? Yes? Finish? Yes. Finish. Great, very good. Vaya, miren, ahora cuéntenme cómo van en la plataforma. Ay, si no lo he revisado. Sí, la plataforma.
por qué ejercicio van? No, no he empezado la sesión 2. Yo en, la 2 todavía no. Ajá. Pero la 1 sí, ya estamos al 100. De ella solo me faltan dos cosas que no las he realizado, pero sí las he escuchado, que son okay. audios. Ah, ok. Pero sí, lo demás sí lo he desarrollado. Okay. Y en el transcurso de la clase de ayer me di cuenta que dijiste mal uno de los... ¡Qué bien! Ok, pero qué bien porque ajá, las videoconferencias le apoyan, ¿verdad? Sí, porque primero va inglés, para decir somos estudiantes de inglés, es primero inglés y después... Ok, English students. Muy ajá, bien, muy bien. Me di cuenta. Bueno, pero qué bueno, así aprendemos. Y mire, mientras más practica, pues mejor aprende, ¿verdad? Eso es muy bueno. Me alegra mucho. Bueno, vamos... Dime. Una consulta. Sí. Con el cero me llamó la atención que en el audio de la plataforma hay dos formas de mencionar el cero. Sí. ¿Cuáles son? Es zero. Pero la otra se me olvidó. Puede decir oh, muy bien. Oh, sí. Ajá. Oh, cuando usted da su información personal, por ejemplo, en la dirección o en el número de teléfono, usted lo dice como oh. Y va, y lo da uno por uno. Nosotros en español lo hacemos de dos en dos, pero en inglés lo decimos de uno en uno para evitar que la otra persona se confunda, es decir, para facilitarle a la otra persona que comprenda, ¿verdad? Ok. Vamos con gracias. Nuevo. Ok, muy bien, very good. Bueno, no, me lo llevo hoy, me lo llevo. Hay que avanzar en la plataforma. Very good. We're coming back. Muy bien, muy bien. Ya estamos de regreso. Mire, después de la práctica que han tenido con sus compañeros. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a ir avanzando para que lo desarrollemos juntos. ¿Verdad? Vamos a ver. Number one. ¿Cuál es el problemita con number one? ¿Cuál es el error acá? El yes no es el correcto. Afirmación y negación. Muy bien, sí, tenemos aquí yes y tenemos not. Entonces, tenemos las dos opciones. Usted puede hacer esto. Usted puede simplemente dejarlo como yes, I am. O usted puede hacer esto. Cambia aquí desde el inicio. Y nos vamos con no, I am not. Tenemos las dos opciones. Lo único que sí tenemos el cuidado es que esto coincida con esto, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Muy bien. Number two. A ver, ¿quién me ayuda? Yes, he is. Ok, muy bien. Podemos tenerlo, sí, muy bien. Podemos tenerlo como yes, he is. O podemos tenerlo como, muy bien, yes, they are. Very good. Yes, they are. Very good. Volvemos al punto. Tenemos que ver que coincida el sujeto con la forma de conjugar el verbo. Muy bien. Number three. No, he isn't. No, he is very not. Good. No, he isn't. Or no, he is not. Nice. Very good. Number four. We are students. We are students. Y aquí sí toca cambiar el verbo porque we es plural. Students es plural. El que no estaba bien era el verbo, ¿verdad? Que estaba en singular. We are students. Muy bien. Very good. Number five. What is your name? What yes. is your name? Very good. What is your name or what's your name? Okay. Number six. Are you from El Salvador? Yeah, very good. Are you from El Salvador? Ah, mire, perdón, en la número 5 nos hizo falta acá, ¿verdad? También hacía falta la R. What is your name? Yes. Number 6. Are you from El Salvador? Very good. Veamos entonces. Number 7. What are you? How are you? How old are you? How old are you? Very good. Okay. Number 8. What are your favorite movies? Favorite movie.
Ok, aquí tenemos también las dos opciones. Podemos decir, what is your favorite movie? Or, what are your favorite movies? Muy bien, las dos opciones. Vamos a ver, number nine. Is she your sister? Very good. Is she your sister? Your sister. Very good. Number 10. What is her name? What possessive. Is... Very good. What is her name? Very good. Number 11. This is my pencil. Muy bien. Nos toca aquí cambiar el verbo. ¿Por qué razón? Porque this is singular. Pencil, singular. El que estaba mal aquí era el verbo, ¿verdad? This is my pencil. Number 12. These are my books. Muy bien. Aquí también. El verbo es el que estaba equivocado porque vamos con these. Plural, books, plural. Entonces necesitamos una forma plural para el verbo. These are my books. Very good. Number 13. That is my cell phone. Yeah, very good. Yes. That is my cell phone. That is singular. Cell phone, singular. Then we have here, that is my cell phone. Very good. 14. That is my cell phone. Yeah, again, right? My cell phone. Yeah, that is my cell phone. Good. Number 15. Those are my cell phone. Muy bien, very good. Vamos con plural. Those are my headphones. Y aquí sí, ¿verdad? Porque those es plural, headphones, plural. Muy bien. A ver, veamos. Ay, por aquí se me acaba de escapar. Mire, quiero ver. Tenemos a Eunice y tenemos a Ronnie y tenemos a Aurora que están usando headphones. Son estos así, ¿verdad? Que tienen acá. Son los headphones. Estos que tengo... ¿Se llaman cómo? Earbuds. Porque son los chiquititos que tenemos acá. Earbuds. Y los headphones son los que ya mostrábamos que son más grandes de acá, que cubren toda la oreja. ¿Ok? Earbuds. Ahí tenemos la diferencia. Ok, muy bien. Vamos aumentando vocabulario, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces. Y llegamos a las WH. ¿Verdad? Que son las que estuvimos viendo acá, recordando acá. What, where, what again. Y nos vamos entonces con esta práctica. Mire, y nos vamos con los demonstratives que han estado usando ustedes. This, ¿verdad? Tenemos that, this. Recordamos que this is singular. This is plural, that singular, those plural. Y sí recordamos, ¿verdad? Que depende de la distancia, ¿verdad? Ok, entonces vamos a cambiarlo a pregunta. Y tenemos entonces, this is her car. ¿Qué hacemos? Ubicamos el verbo to be al inicio. Is this her car? Y cambiamos el punto por un signo de interrogación. ¿Sí? Ok. Vamos a hacerlo entonces. Les voy a dar un minuto y medio para que lo practiquen en sus breakout rooms y luego venimos y lo practicamos juntos. ¿Ok? Me los llevo entonces. Ya ustedes tienen acá. ¿Verdad? Me los llevo para los breakout rooms. De nuevo lo voy a cambiar para que practiquen con otras personas. Vamos entonces. Siempre 3 o 4 participantes. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Thank you. Click on join. Thank you. Very good. Very good. Please click on join.
Very good. Ok. Silvia, ¿me confirma si tiene la invitación, por favor? Se la vuelvo a... Ah, muy bien. Is her pencil? These are his documents. Are these his documents? That is their classroom. Is that they? This is her cell phone. La pregunta sería, is this her cell phone? Yes. ¿Quién quiere decir la otra? Maribel. ¿Cuál nos toca? Dos. Is her cell phone? Ya estuvo. Vaya. Voy a acercar para que tengamos que acabar metando. Vaya. Ahí estamos. Vaya. ¿Quieren yo inicio? Ok. Ok. The statement is, this is your book. The question is this your book? La otra sería, are those they pig. Pet. Pet. Pet o pit. Pet. 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 Se escribe aquí, pet. Digo yo que pig. Inglés Corporation, ¿qué nos puede decir? Okay. ¿En cuál estamos? ¿En cuál estamos? These are our laptops. ¿Esta? No, la anterior. La anterior. Those are their pets. ¿Sabemos qué es pets? Mascotas. Pets. Yes. Pets. That's plural, right? Those are their pets. Okay. Are those their pets? Very good. Those are their pets. Yes, very good. Perfect. Okay. Got good. It. Okay. Félix. Are they her laptops? Our laptops. These our laptops. Okay. Yes. Laptop. Ronnie. Is that his boyfriend? Yes. Boyfriend. Okay, is that his girlfriend? Creo que es la siguiente. Yes. Are we done? Yes. Yes. Nice. Very good. Let's see. Is this your finished? Yeah. Are these her pencils? Are these his documents? Is that their classroom? Is this her dog? Is this her cell phone? Are those their pets? Are these her laptops? That's her boyfriend. That is beautiful. That is perfect. Very good. Thanks. Super nice. Thank you. Okay. Bueno, me lo llevo, creo. Me lo llevo. Okay. Yeah, very good. Super nice practice again. This is a great group, let me tell you. Muy bien, muy bien. Okay, veamos. Okay, very good. Let's do it together. Okay, help me please.
This is your book. Now you tell me the question. Give me the question. Is this your book? Beautiful. Is this your book? Very good. Okay, ma'am. Aquí vean. Is this your book? Question mark. Okay. These are her pencils. ¿Me ayudan? Are these her pencils? Okay. Are these her pencils? Question mark. Very good. These are his documents. Are these his documents? Very good. Are these his documents? Question mark. Very good. That is their classroom. You tell me. Is that their classroom? Very good. Yes. Okay. This is her dog. Is this her dog? Very good. Nice. This is her cell phone. Is this her cell phone? Nice, very good. Is this her cell phone? Very good. Those are their pets. Are their pets? Their pets? Good, question mark. Nice. These are our laptops. Are these our laptops? Good, question mark. Nice. That is her boyfriend. Is that her boyfriend? Very good. Nice. And the last one, that is his girlfriend. Is that his girlfriend? Nice. Yay! Very good. Applause for you. That was beautiful. Very good. Okay. Okay. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo, quiero darle las gracias por su asistencia puntual, por su participación activa. Este es un gran grupo, de verdad. Beautiful group. Y los invito a que continúen, que practiquen, que avancen en la plataforma. El día de mañana, Carlos regresa con ustedes. Les agradezco mucho su participación esta noche y seguimos en la plataforma. Let's work on the platform, ¿ok? Okay, thank you very much. Good night. Have a good night. Good night. Bye. Nice to meet you. Bye.